Rosa, bienvenidos nuevamente a Ruta Pyme. Yo soy Gabriela García y como siempre los acompañamos desde este espacio digital donde conversamos acerca de las empresas, los microempresarios. Todas son bienvenidas a este lugar, por supuesto que sí. Te cuento, hoy vamos a conversar con Ginny Stiglich. Ella es directora general del grupo The Marketing Group y nos va a comentar acerca de su empresa, a qué se dedican y también nos va a dar consejitos para que tú, emprendedor, si tienes tu empresa, tu emprendimiento, puedas adaptarte a esta nueva normalidad, a la pandemia, y no te quedes atrás, por supuesto. Bien, también tenemos nuestra sección Tu Negocio Digital con Microsoft. Y bien, como siempre, hay que darle un agradecimiento a Industria San Miguel, que como siempre nos apoya desde este hermoso y lindo programa. Ahora sí, vamos a darle pase a NotiPymes. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el ministro de la Producción, José Luis Chicomalúcar, resaltó que en el país existen más de 1 millón de micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres, las mismas que generan 4,8 millones de puestos laborales. El ministro también dijo que esta cifra pone en evidencia de manera contundente su rol y nos motiva y compromete a seguir trabajando en favor del crecimiento empresarial de las mujeres, solucionando sus necesidades y promoviendo el desarrollo de sus negocios en igualdad de oportunidades. El titular del sector de producción agregó que del 2015 al 2019, el número de mujeres que lidera un negocio se incrementó en más de 42.000 emprendedoras por año, según la Encuesta Nacional de Hogares. Actividades. Respecto a las funciones que desarrollan, el ministro indicó que estas MIPES se concentran principalmente en actividades terciarias como comercio, servicios y agropecuario. Semana de Mujeres. Produce ha organizado Mujeres que producen el Perú del Bicentenario, una semana de actividades cuyo fin es visibilizar cómo el trabajo de las mujeres peruanas aporta a la economía del país a través de negocios innovadores, inclusivos y sostenibles. Mediante el programa Innóvate Perú, este 8 de marzo a las 3 de la tarde, se realizará vía redes sociales la presentación del libro Mujeres Peruanas por la Naturaleza, 10 historias de peruanas que apostaron por negocios basados en nuestra biodiversidad. Además, en alianza con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, este 10 de marzo a las 6 de la tarde, se llevará a cabo vía Zoom el evento Igualdad en la Pesca y Acuicultura por más oportunidades para las mujeres. Paneles sobre mujeres que lideran proyectos de innovación en pesca y acuicultura. Finalmente, el viernes 12 de marzo a las 4 de la tarde se desarrollará el webinar Innova como Ellas. Aquí se presentarán 4 historias de proyectos exitosos, liderados por mujeres que han obtenido el cofinanciamiento de Innóvate Perú. Adicionalmente, durante esta semana, a través de la feria Mi Pescadería, en algunas regiones se comercializarán a precios de promoción recursos hidrobiológicos y conservas de pescado. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que el año 2021, en el Perú, las mujeres alcanzarían 16.640.000 y representarían el 50,4% de la población total. Según grupos de edad, las mujeres menores de 15 años alcanzan el 24%, las que tienen de 15 a 49 años el 52,3%, las de 50 a 59 años el 10,1% y las mujeres adultas mayores de 60 años el 13,5%. El acceso a la educación es fundamental para el desarrollo de la humanidad, por lo cual aquellas personas que alcancen un nivel educativo superior tienen mayores oportunidades de insertarse adecuadamente a la sociedad. Es así que las mujeres con nivel de educación universitaria han mostrado un incremento de 3,6 puntos porcentuales al pasar de 13,7% en el 2009 a 17,3% en el 2019. En tanto, las mujeres con estudios no universitarios subieron de 1,4 puntos porcentuales al pasar de 13,5% a 14,9% entre los años 2009 y 2019. Del mismo modo, se observó incremento de las mujeres con educación secundaria al pasar de 38,8% en el 2009 a 40% en el 2019, mientras que las mujeres con educación primaria disminuyeron en 6,0 puntos porcentuales al bajar de 33,9% a 27,9% en el periodo antes mencionado. Las mujeres lograron alcanzar más de 10 años promedio de estudios. Sin embargo, de acuerdo con el lugar de residencia, se aprecia que las mujeres del área urbana reportan mayores años de estudio en comparación con las del área rural.
En el año 2019, las mujeres con acceso a seguro de salud alcanzan el 80,1%. Y de acuerdo con el tipo de seguro de salud, las afiliadas al SIS representan el 50,5% y al seguro de salud el 24,8%. Y las que cuentan con otro tipo de seguro de salud llegaron al 4,7%. Entre los años 2009 y 2019, se ha observado un incremento de los partos atendidos por personal de salud especializado al pasar de 82,5% al 94,4%. De estos, el porcentaje de partos atendidos por médicos se incrementaron en 18,4 puntos porcentuales, en tanto las que fueron atendidas por una obstetra o enfermera disminuyó en 6,5 puntos porcentuales. Por lugar de residencia, se aprecia que en el área urbana, el 98,6% de los partos fueron atendidos por personal de salud. De estos, el 75,6% estuvo a cargo de un médico y el 23% por obstetras o enfermeras. En el área rural, el 82,3% de los partos fueron atendidos por personal de salud, de los cuales el 45,5% y 36,8% fueron atendidos por un médico y por obstetras o enfermeras, respectivamente. Información de calidad que, por supuesto, siempre nos trae NotiPymes. Ahora sí, vamos a darle pase a este nuevo segmento, Tu Negocio Digital con Microsoft. Adelante, Raúl. ¿Sabías que en el Perú más de 11 millones de personas compran en línea y la razón principal es porque pueden hacerlo a cualquier hora? Mi nombre es Raúl Campos Rosas, soy especialista en tecnologías para el trabajo moderno de Microsoft y quien los acompañará en este segmento denominado Tu Negocio Digital con Microsoft de Ruta Pyme. Como ya lo saben, a lo largo de estos 7 sábados exploraremos diferentes herramientas que nos permitan construir un negocio 100% digital. Y para ello, la caja de herramientas que utilizaremos se llama Microsoft 365. Cuando vendemos en línea, no tenemos la oportunidad de interactuar con nuestros clientes cara a cara. Es por ello que debemos facilitarles el camino para que lleguen al punto de cierre o toma de decisión a través de una experiencia fácil y sencilla en el proceso de la compra. La experiencia de compra de nuestros clientes es muy importante. Es por ello que evitar los procesos largos y complejos, permitiendo que los pedidos se realicen de forma fácil e intuitiva, produce una grata experiencia de compra en línea y permite asegurar ventas. Es por ello que en la sesión anterior compartí con ustedes cómo podemos crear un catálogo en línea de productos o servicios de forma rápida y fácil utilizando la aplicación Sway. Y hoy conoceremos una nueva herramienta que nos permitirá capturar todas las solicitudes de nuestros clientes para evitar así perder alguna venta. Veamos cómo. En primer lugar, debemos ingresar a nuestra caja de herramientas con nuestra cuenta Microsoft 365. Una vez que hayamos ingresado a nuestra caja de herramientas, debemos dirigirnos hacia la parte lateral izquierda y buscar la aplicación Forms, una aplicación que el día de hoy vamos a conocer. Una vez que hayamos ingresado, en la parte superior, debemos seleccionar Nuevo formulario. Lo que vamos a hacer aquí es empezar a darle forma al formulario que nos va a permitir capturar los datos de nuestros clientes. En la parte superior, lo primero que podemos agregar es el nombre de nuestro emprendimiento. Luego vamos a poder ir agregando las preguntas que nos permitan ingresar los datos que requerimos del cliente para poder atender la solicitud. Como pueden ver, en esta vista tenemos la opción de agregar nuevos campos, es decir, por ejemplo, si yo quiero agregar el nombre del cliente, quiero agregar la dirección de envío del pedido o de repente seleccionar el producto, tenemos múltiples opciones. Yo puedo seleccionar un campo texto, puedo seleccionar la opción de calificación o poner el campo fecha para, por ejemplo, agregar la posibilidad de
de indicar una fecha posible de entrega del producto o del servicio. Incluso voy a poder agregar otros elementos o crear secciones, por ejemplo, sección cliente, sección dirección, datos de contacto, etc. Adicionalmente a ello, voy a tener la posibilidad de poder, una vez que yo haya, por ejemplo, seleccionado alguna opción, bifurcar, es decir, dividir a partir de una pregunta dos caminos o dos opciones que yo puedo tener disponibles. Por ejemplo, ¿deseas comprar un producto o seleccionar un servicio? Si yo selecciono producto, se va a ir por un camino y voy a tener diferentes opciones para ingresar datos. Y si selecciono servicio, me voy a ir por otro camino para poder ingresar los datos que se requieren para ofrecer ese servicio. Yo les quiero mostrar un formulario que ya tengo previamente creado para que puedan ver un ejemplo. Yo coloqué el nombre de mi empresa. Estoy solicitando los datos del cliente, un correo electrónico de contacto, un número de celular, la dirección de entrega a donde voy a ir a llevar el producto que el cliente ha seleccionado para comprar. Aquí, como pueden ver, esto es una lista desplegable en donde yo voy a poder listar todos los productos y que el cliente tenga la posibilidad de seleccionar cuál es el producto que desea. Y la cantidad, también estoy colocando una lista desplegable con cantidades fijas. Como pueden ver, estas son las opciones y la vista previa de nuestro formulario es la siguiente. Aquí yo voy a poder completar los datos del cliente y aquí hacia el final van a poder ver los productos y las cantidades. El cliente lo va a poder ver desde una PC, pero también lo va a poder ver desde un teléfono celular. Una vez que yo ya tengo el formulario creado, voy a poder compartir este formulario y yo puedo seleccionar la opción compartir con cualquier persona porque lo voy a hacer público. Y aquí tengo la posibilidad de obtener un enlace, si es que quiero, por ejemplo, vincular mi calendario, mi catálogo directamente con el formulario, puedo crear un código QR para poder compartirlo también o enviarlo por correo electrónico. Una vez que yo he seleccionado la configuración de cómo es que deseo compartir este formulario, voy a poder ingresar respuestas. Una vez que el cliente ingrese respuestas, yo voy a poder visualizar esas respuestas directamente en las estadísticas del formulario y voy a poder ver cómo está apareciendo en pantalla todas las opciones y todas las respuestas que he podido capturar. Voy a poder ir viendo resultado por resultado para hacer un análisis, pero de forma adicional yo voy a poder descargar estos resultados en un archivo Excel para probablemente, de forma posterior, dar un seguimiento o crear algún reporte de ventas. Tengo todas estas posibilidades disponibles en Microsoft Forms. Como lo viste, con Microsoft Forms podemos agilizar la creación de un formulario para poder capturar todos los datos de nuestros clientes y así poder atender todas las solicitudes. Eso nos permite crear un proceso fácil e intuitivo. Con Microsoft Forms no solamente podemos capturar los datos de nuestros clientes para atender sus solicitudes, sino que también podemos ver información de estas solicitudes, gráficos estadísticos e incluso descargar la información en nuestros dispositivos. Les recomiendo visitar support.microsoft.com para que puedan acceder a más guías y catálogos que les van a permitir aprovechar de mejor manera todas las herramientas que tenemos disponibles en Microsoft 365. De igual manera, si ustedes quieren acceder o conseguir Microsoft 365 para poder empezar a digitalizar sus negocios, pueden escribir a reinventatunegocio@microsoft.com. No se pierdan la próxima sesión de Tu Negocio Digital porque aprenderemos a automatizar determinadas tareas para poder aprovechar al máximo el tiempo y poder darle seguimiento a todas las solicitudes que hemos recibido por parte de nuestros clientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por toda la información que nos traes y, por supuesto, ayudando siempre a las empresas a poder adaptarse a esta nueva era digital. Ahora sí, vamos a darle pase a nuestra entrevista central. Te recuerdo que vamos a conversar con Ginny Stiglich. Ella es directora general del grupo Beam Marketing Group y nos va a comentar acerca de su empresa, a qué se dedican esas personas y, por supuesto, consejos de calidad para que puedas adaptarte durante esta pandemia. Ahora sí, adelante con la entrevista.
Bien, ahora sí vamos a dar pase a nuestra entrevista central. Hoy vamos a conversar con Ginny Stiglich. Ella es directora general del grupo B Marketing Group. Nos encontramos con ella. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenos Hola. Días. ¿Qué tal Ginny? Mucho gusto, gracias por conversar con nosotros. No hay de qué. Cuéntame, para empezar, cuéntanos un poquito acerca de qué es B Marketing Group. Mira, te comento, B Marketing Group es un grupo de empresas de comunicación y publicidad. Nosotros somos 4 empresas dentro del grupo, cada una destinada a un área específica. Una de ellas es Minimal Digital, la otra es, bueno, Cubo Group, que es la empresa 360 de publicidad y marketing. Tenemos JS Brand Building, que es la empresa de consultoría, y tenemos Think Creative, que es la parte de eventos, es la empresa de BTL, todo lo que es conciertos, etcétera, ¿no? Bueno, ya que nos has comentado un poquito sobre tu empresa, mi primera pregunta es la que me da curiosidad. ¿Cómo has podido sobrellevar tu empresa, llevarla adelante durante esta pandemia? Porque la situación ha sido complicada, muy difícil. Claro, definitivamente esta situación ha sido muy complicada, nos ha afectado a todos. Yo creo que no hay empresa a la cual no le haya afectado el tema de la pandemia. Nuestros fuertes, definitivamente en las empresas que tenemos, eran los eventos corporativos. Era uno de los rubros principales que nosotros manejábamos dentro de la empresa. Y definitivamente pues esto ha sido un choque también fuerte para nosotros como empresa de comunicaciones, ¿no? El 80% de nuestros eventos eran, el 80% de nuestros ingresos eran por los eventos corporativos que nosotros manejábamos, ¿no? Tuvimos que reinventarnos. Definitivamente esta pandemia nos ha dado la oportunidad de entrar a nuevos mercados, a nuevas acciones de áreas de marketing, a poder fluir justamente y ayudar a las empresas también, a nuestros clientes, a que salgan adelante, ¿no? Definitivamente tuvimos que ser resilientes. Nuestros clientes obviamente pararon la inversión publicitaria, es lo primero que definitivamente paran las empresas hoy en día. No habían eventos, se tiraron mucho más al área digital, y pues nosotros tuvimos que reinventarnos en ese aspecto, ¿no? Nuestra empresa digital, que es Minimal Digital, tuvo que ser más fuerte y vestirse de hermano mayor, vamos a decir, para comenzar a crear productos, obviamente, que pudieran estar al nivel, ¿no?, de estos cambios que se nos han venido presentando durante todo este tiempo, ¿no? Obviamente tuvimos pérdidas fuertes, perdimos contratos con clientes ya cerrados, nuestros proveedores también, algunos se vieron afectados lamentablemente, ya teníamos contratos cerrados con ellos, pues, y toda esta etapa pues de cambio ha sido difícil para todos. Creo que nos hemos mantenido fuertes y firmes en la empresa con los nuevos cambios que han venido sucediendo en toda esta época, ¿no? Y dentro de los cambios que han podido hacer durante tu empresa, durante pandemia, ¿cuál crees que fue la principal estrategia que los ayudó a ustedes a impulsar su empresa y que no se pierda, por supuesto? Mira, nosotros como empresa, definitivamente siendo fuertes en un área, ya estando cómodos, vamos a decir de alguna manera, durante todos estos 18 años que tenemos en el mercado, tuvimos que ser resilientes, así de simple. Tuvimos que adaptarnos a los cambios, tuvimos que apostar por la era digital de una manera mucho más rápida, a pesar de que nosotros ya veníamos con estrategias de cambio un poco lentas, vamos a decir. Creo que hemos venido a paso más seguro, ¿no? Como muchas empresas, pues definitivamente buscamos las mejores herramientas, capacitamos a nuestra gente en temas digitales, nos metimos mucho más a proyectos digitales que apoyaran y aportaran al crecimiento de nuestros clientes para salir adelante con sus objetivos, ¿no? Incluso hemos creado proyectos nuevos, tuvimos algunos proyectos en el camino que nos han funcionado bastante bien en el tema digital, ¿no? En cuanto al tema digital, ¿qué tan importante ha sido el uso de las redes sociales, no solamente para tu empresa, sino para todas las empresas que han tenido que adaptarse, como tú dices, durante esa pandemia? ¿Qué tan importante es el uso de las redes sociales? El Instagram, por ejemplo, ¿no? Donde ahí uno sube sus productos. Definitivamente las redes sociales, como dice su nombre, son sociales, ¿no? Hemos dejado muy de lado el tema, de repente, las redes empresariales o las redes de contacto, que son importantes para las empresas hoy en día. También es la parte social muy importante, porque el objetivo pues de las empresas y de nuestros clientes es el consumidor final, y definitivamente pues han sido bastante fuertes en el tema de inversión, en el tema de las inversiones que han hecho nuestros clientes, incluso para nosotros mismos. O sea, la publicidad para nosotros ha sido mucho más reactiva en el tema digital. Hemos invertido
mucho más en el tema de publicidad digital, nuestros clientes han invertido mucho más en el tema digital y definitivamente todo este cambio ha conllevado a que hoy en día todos los proyectos y todos los programas que generan y que generamos y que generan nuestros clientes sean digitales, ¿no? Es la forma más fácil ahorita y más práctica de poder alcanzar un nuevo target, ¿no? Eso quiere decir que el precio por publicidad en el mercado se ha tenido que incrementar. Sí, definitivamente. Antes un like, por darte un ejemplo, ¿no? Muy sencillo, antes un like en Facebook era mucho más barato, ahora está mucho más alto el costo por clic. Entonces, definitivamente esto ha ejercido a que las empresas tengan que hacer una mayor inversión, ¿no? Si hablamos de las redes sociales. Bueno, ¿y qué consejo podrías darle tú a las empresas que, digamos, así como ustedes, tuvieron que reinventarse? ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Cuál sería el primer consejo, el primer paso? Mira, para mí esta palabra está muy de moda y muy en boga, creo, ¿no? Y creo que cae así a pelo a todo lo que nos está pasando. Y es importante ser resilientes y yo creo que es la clave del éxito, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Definitivamente debemos ser una persona capaces de encontrar oportunidades en situaciones adversas. Hoy en día debemos ser optimistas, debemos encontrar sentido a las cosas para construir beneficios a partir de las adversidades. No tenerle miedo al cambio es lo más importante. Muchas empresas hoy en día están muy ligadas a lo tradicional, a lo cómodo, a lo que les ha venido funcionando a lo largo de todo este tiempo. Y yo creo que hoy día tenemos que apostar por aquello que definitivamente no lo veíamos dentro de nuestro horizonte o que lo veíamos muy lejano, ¿no? Y yo creo que esta nueva etapa en la cual ya no vamos a cambiar y que de aquí en adelante que esperemos crezca y siga creciendo es la era digital. Yo creo que todas las empresas hoy en día estamos un poco golpeadas o hemos estado golpeadas en todo este cambio, pero debemos ser resilientes y yo creo que es bastante importante que nosotros mismos, comencemos por nosotros mismos como personas, ¿no? Y no dejarnos vencer por las adversidades que hay en el camino, ¿no? Por supuesto, como tú lo dices, la era digital ha venido para quedarse y probablemente siga evolucionando, por supuesto, con el paso del tiempo y las empresas puedan aprovechar, ¿no? Estas oportunidades, estas herramientas tecnológicas que nos ofrece. Así es. Yo creo que la era digital llegó para quedarse y definitivamente todos los proyectos enfocados a todo el tema digital ya no queda en segundo plano, ¿no? Yo creo que ahora ya incluso pasa a primer plano y esto es parte de los cambios que hemos estado viendo en el futuro, ¿no? ¿Y cuál crees que fue el punto más bajo, el punto más quiebre de tu empresa en todo caso o de las empresas en general durante la pandemia? Mira, para nosotros lo más difícil fue hacer el cambio, no fue imposible, yo creo que fue lo más difícil, ya que como te comentaba inicialmente, nosotros el 80% de nuestras actividades se basaban alrededor de los eventos corporativos grandes, de los conciertos, de eventos que conllevaban a tener gente o público enorme, ¿no? O sea, hacemos eventos gigantes para empresas y para personas en general, y definitivamente esto de mantenernos alejados o la distancia social, etcétera, para nosotros ha sido un golpe muy fuerte, porque las empresas que hacemos eventos, pues definitivamente han tenido que parar toda actividad actualmente y hasta la fecha no reiniciamos nuevamente nuestras actividades en ese punto, ¿no? Entonces, yo sí creo que llegó un momento en el cual nos tuvimos que sentar, comenzar a replantearnos, ver cuál iba a ser nuestra nueva estrategia y definitivamente sacar adelante esa estrategia para no ya dejarla de lado, sino para asociarla a los planes de nuestras empresas, ¿no? Claro. Bueno, uno dice, bueno, vamos a reinventarnos, no vamos a quedarnos de brazos cruzados en nuestra empresa, pero también nos ponemos a pensar en los contratos, como tú dices, que ya teníamos programados, se cancelan, el dinero invertido, ¿qué hago? ¿No? Y uno se encuentra en esta situación, en este problema, ¿cómo solucionarlo? Mira, gracias a Dios, nuestras empresas, nuestros clientes con los que hemos venido trabajando, también han optado por ser clientes de cambio, ¿no? Sí hemos tenido que reinventarnos junto con ellos, no solamente nosotros, sino ver la manera de cómo retomar las acciones con ellos. Definitivamente hubo una etapa en la cual tuvimos que cambiar y pensar qué podíamos generar para poder lograr sus objetivos. Y juntos con las empresas hemos venido haciendo acciones bastante importantes que referían al tema digital sin dejar de lado, obviamente, ya los compromisos adquiridos. Sí, en algún momento pues
proveedores nuestros como de repente locales para eventos, o de repente proveedores de toldos o de luces, que para nosotros son nuestra mano derecha, pues definitivamente se vieron afectados con este tema, pero no los dejamos de lado. Confiamos en que esto va a pasar, confiamos en que de aquí en adelante las cosas van a reiniciarse nuevamente con un poco de cambio definitivamente, y ya las cosas no van a ser como antes, pero igual siguen siendo mano derecha nuestra. Hoy en día pues tenemos actividades de repente en empresas para un público reducido, o de repente tenemos eventos que son ya no presenciales, pero que los hacemos en un lugar físico para las empresas y se transmite a través del streaming. Entonces seguimos contando con el apoyo de nuestros proveedores hasta la fecha, ¿no? Y cuando, bueno, ya que ustedes son unos expertos en este tema de estrategias de eventos, por supuesto, organización de eventos, de reuniones corporativas, ¿cuándo ustedes han proyectado, por lo menos, que se podrían retomar de nuevo esas actividades? ¿Cuándo podrían llegar de nuevo a tener ese mismo enganche, ¿no? Esta misma atracción por parte de las empresas. Mira, nosotros hemos retomado ya acciones desde julio del año pasado, como te digo, manteniendo una distancia social. El aforo de los eventos ya no es el mismo. Para las empresas hemos hecho eventos ya con menos personal. ¿Qué esto significa para las empresas? De repente un gasto mayor, porque un evento donde que se hacían para 100 personas o 1000 personas era más barato que hacer 5 eventos para 200 personas, ¿estamos de acuerdo? Pero ya lo retomamos poco a poco. Yo creo que la normalidad de antes no va a ser la misma, que las cosas de aquí en adelante van cambiando. Y pues esperamos que este año, al menos al segundo semestre, las cosas comiencen a retomar nuevamente de a pocos, para ya en el 2022 poder volver a hacer los mismos eventos que hacíamos antes, ¿no? Y sobre todo que las empresas no pierdan ese miedo, ¿no? Que, digamos, se acoplen a esta nueva normalidad, que busquen, como tú dices, adaptarse a esos cambios, por supuesto. Y por supuesto tienen a ustedes, ¿no? A su empresa, que ayuda, propone estrategias para no quedarnos en lo mismo, sino reinventarnos. Bien, cuéntame, ya hemos hablado sobre los consejos que podría darle a esas empresas, pero, digamos, un consejito final también, ¿no? Para aquellas empresas, digamos, que probablemente también se dediquen a lo mismo que ustedes y que del todo todavía no se animan, no han encontrado todavía esa estrategia, ese camino para poder desarrollar nuevamente su empresa y que no se estanque. Mira, yo creo que es importante la capacitación. Yo creo que en esta nueva etapa nos hemos dado la oportunidad de poder capacitarnos, muchas veces por el tiempo, quizás por el día a día, las personas, los profesionales de hoy no se tomaban ese espacio para poder capacitarse. Es muy importante la capacitación, es muy importante actualizarse. Yo creo que todo profesional hoy en día debe pensar en la actualización, sobre todo hoy que estamos cambiando a una etapa digital. Es importante poder conocer los nuevos públicos, los nuevos segmentos, conocer el nuevo target que se nos viene, y sobre todo los gustos de los consumidores, ¿no? Es importante saber qué es lo que buscan hoy en día estas nuevas generaciones, y para ello pues uno tiene que estar a la par. Yo creo que es muy importante la capacitación. Hay muchísimos webinars, hay muchísimos cursos online, hay muchísimas formas de aprender, no solamente por un certificado o por una de repente por un cartón, sino por un tema de conocer más allá qué cosa es lo que se va a venir, qué es lo que se está planteando para poder justamente salir adelante con tu empresa, ¿no? Bien, bueno, ¿hay algún otro tema del cual a ti te gustaría, digamos, conversar o que la gente pueda escuchar y, digamos, tomarle un poco más interés en este tema? Mira, fíjate, ya que me das la oportunidad de comentártelo, nosotros dentro de los proyectos del grupo hemos venido desarrollando algunos proyectos digitales. El primero fue Navi Mágica. Navi Mágica lo hicimos el año pasado, fue una feria navideña virtual. No fue una feria plana, no fue un e-commerce clásico, fue una feria digital 3D, donde la gente, era como un juego, donde la gente entraba con un avatar, entraba a comprar a las tiendas. Tuvimos muy buena acogida, tuvimos más de 300 locales, empresas que participaron en esta feria, 300 feriantes.
tuvimos más de 5 millones de visitas en la página, fue un éxito total, las compras fueron increíbles, las ventas llegaron a más de 20 millones de soles dentro de las empresas que participaron, y la verdad es por ello que nosotros nos animamos a participar justamente en proyectos digitales, ¿no? Hoy en día estamos desarrollando un proyecto que se llama el CAMP, que es el Centro de Atención para la Mujer Profesional, justamente yendo alineados a los objetivos de la ODS, ¿no? Uno de los objetivos es la equidad de género y estamos desarrollando la primera app justamente digital para la mujer empresaria y profesional hoy en día, ¿no? El CAMP le ofrece a la mujer no solamente los beneficios de tener cursos y charlas de capacitación gratuitas, sino que también tiene la opción de tener entrevistas, ponencias, webinars, diferentes opciones para poder seguir capacitándose para tener las mismas oportunidades en el mercado, tanto profesional como laboral o empresarial, ¿no? Entonces, esta app lo que va a permitir es que la mujer de hoy se pueda desarrollar no solo en el lado personal, profesional, sino también personal. Vamos a tener la cuponera más grande de descuentos que se haya podido hacer. Y pues, obviamente, para que ella tenga la opción de poder hacer uso de estos descuentos, aparte de poder capacitarse dentro de esta app. Tenemos muchísimas novedades en el CAMP. Esperamos tener la mayor comunidad, la más grande comunidad peruana de mujeres empresarias y profesionales del mercado. Entonces, esperamos que esto sea un éxito. Se va a lanzar el 15 de abril. Y nada, bueno, ya se los estaremos comentando más adelante. Pues es una tenemos bastantes líderes de opinión importantes del mercado que van a estar con nosotros dándonos algunas charlas, unas ponencias, etcétera, ¿no? Claro, justito nomás, ayer hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer y qué valioso, ¿no? Qué importante es impulsar a la mujer para que se involucre también, para que no tenga miedo, empoderarla y que pueda animarse también a formar su empresa. ¿Por qué no? Por supuesto, y con esta app que ustedes van a desarrollar, que van a lanzarla dentro de poco, me parece muy importante. Así es, ¿no? Y lo más importante, como lo que te venía diciendo, ¿no? Que la capacitación es lo más interesante, lo más importante hoy en día para poder desarrollarse y crecer. Hoy en día tenemos muchísima mujer empresaria, muchísima mujer emprendedora. Los emprendimientos este 2020 han roto esquemas, ¿no? Entonces tenemos que darles la oportunidad de justamente salir adelante con estos emprendimientos, que no se queden en la mitad del camino. Y para eso estamos nosotros, para poder ayudarlos y poder ayudarlas sobre todo a capacitarse para poder lograr hacer una empresa sólida y que crezca, ¿no? Y formal sobre todo, que es lo más importante hoy en día, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Ginny, muchísimas gracias por conversar con nosotros y contarnos acerca de tu empresa y de la aplicación que van a ustedes desarrollar dentro de muy poquito. Me encantan este tipo de noticias, por supuesto. Claro que sí, encantada y cuando gusten. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Cuídate, que estés bien. Igualmente. Bueno, hemos podido escuchar entonces la entrevista central. Le recordamos que hoy día hemos conversado con Ginny Stiglich. Ella es directora general del grupo B Marketing Group y hemos hablado de distintos temas. Y bueno, hasta aquí he terminado la entrevista central y vamos a darle pase a una pauta publicitaria. No te muevas, ya regresamos. Hoy en día, proteger a tus clientes, trabajadores y proveedores de virus y bacterias es la prioridad de cualquier negocio sin importar el rubro. Les presento a Elite Professional, marca líder de higiene y limpieza en el mercado peruano, que brinda un amplio portafolio para tu negocio sin importar el tamaño. Puedes hacer pedidos desde montos muy accesibles y desde cualquier parte del Perú. Llámanos al 0800-241-39 o escríbenos a nuestro WhatsApp 946-537-666 si quieres que uno de nuestros asesores te atienda. Muchísimas gracias a nuestros auspiciadores que, como siempre, hacen posible que este hermoso programa llegue a todos ustedes. Ahora sí, vamos a darle pase a nuestro informe. Hoy día va a tratar sobre las finanzas públicas porque se encuentran en alerta. Vamos a ver de qué trata. Adelante. Las finanzas públicas tienen un reto para el actual gobierno y dos para el próximo. Administrar los bajos recursos fiscales y las altas necesidades de egresos, subsidios e inversión pública. Así como recuperar la recaudación tributaria, reducir el déficit fiscal y evitar un desborde de la deuda pública, señala el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Tras casi un año de la llegada de la COVID-19, el déficit fiscal de 2020 alcanzó el 8,9% del PBI,
solo comparable con el registro en 1990 durante la hiperinflación. Entre los países de la Alianza del Pacífico, los efectos han ido en la misma dirección. El déficit fiscal también se incrementó en Chile de 2,8% a 7,4%, en México de 1,6% a 2,9% y en Colombia de 2,5% al 8,6%. Las recientes medidas de contención implementadas por el gobierno, que regirán a partir del 1 de marzo de 2021, nos ubican en una etapa similar a la fase 3 de reanudación de actividades, pero con menor porcentaje de aforo. Los ingresos tributarios representan alrededor del 75% de los ingresos totales del sector público y se encuentran concentrados casi en su totalidad en dos impuestos, renta e IGB. En enero del 2021, los ingresos tributarios cayeron en 1,4% respecto a enero del 2020. No obstante, se registró una recuperación en el impuesto a la renta y una caída mínima en el IGB, dando señales de que la reactivación económica se empieza a reflejar en la recaudación fiscal. A esto se suma que la recaudación de tributos internos por actividad económica mejoró también en minería e hidrocarburos, manufactura y comercio. Durante el 2020, la COVID-19 deterioró lo recaudado en renta e IGB. Los ingresos tributarios alcanzaron más de 127 millones de soles, una pérdida de 23 millones de soles respecto al periodo anterior y equivalente a 8 veces la transferencia de más de 2 millones de soles asignado para el bono de 600 soles aún en proceso de entrega. Según estimaciones del BCR, el gasto no financiero del gobierno general se reduciría del 24,9% del PBI en 2020 hasta el 21,6% del PBI en el presente año, por la recaudación del gasto corriente ante la disipación de los efectos de la COVID-19 y atenuado por la recuperación del gasto de capital. Sin embargo, en enero del 2021, el gasto no financiero se expandió al 9,4% por mayores remuneraciones y transferencias, a pesar de que el gasto de capital no se recupera. Hay que advertir que las previsiones de gastos para el 2021 quedarían subestimadas si la crisis sanitaria se extiende por más tiempo. El reciente bono de 600 soles dirigido a hogares vulnerables demanda recursos por un total de más de 2 millones de soles y podría repetirse si se amplía la cuarentena en los próximos meses, e incluso en una eventual tercera ola igual de severa que la actual. En el 2021, la previsión del BCR es que el déficit se reduzca hasta el 4,4% del PBI. Sin embargo, como se ha mencionado, en el mes de enero dicho déficit se ubicó en 9% del PBI. Además, febrero fue un mes de confinamiento y en marzo aún se mantienen actividades económicas sin posibilidades de operar. A lo mencionado se suman las actividades legislativas presentadas durante el presente año que significan una presión al gasto público, tales como el proyecto de ley 7063, que propone incrementar la pensión de jubilación mínima para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones hasta equiparla con la remuneración mínima vital. El reto en el corto plazo es de disponer de los recursos para financiar las necesidades propias para enfrentar la COVID-19 e impulsar la inversión pública de la manera más eficaz y eficiente para reducir el impacto en las cuentas fiscales y el endeudamiento público. En una etapa posterior corresponderá restablecer la sostenibilidad fiscal lograda en los últimos 30 años y que aún nos permite ser la economía con el menor riesgo país de la región. Excelente, por supuesto, información de calidad que como siempre nos trae nuestro informe en este programa. Ahora sí, vamos a darle pase a Consultorio PYME. Ya sabes que este es un espacio donde los especialistas responden a todas las preguntas y dudas que ustedes tienen respecto a sus empresas. Adelante. ¿Qué debemos tener en cuenta en el ámbito jurídico para constituir una MIPE? Lo que debemos tener en cuenta en el ámbito jurídico para constituir una MIPE es que existen dos formas de hacerlo. La primera, de manera individual, como persona natural, a través del Registro Único de Contribuyentes asociado al Documento Nacional de Identidad. La segunda forma es creando una persona jurídica. Si optamos por crear una persona jurídica, tenemos que hacerlo bajo cualquiera de las formas empresariales establecidas en la Ley 21.621, la ley que regula la empresa individual de responsabilidad limitada, y la Ley 26.887, la Ley General de Sociedades. Que tenemos, podemos optar por una sociedad de responsabilidad limitada, por una sociedad anónima, por una sociedad anónima cerrada, o una EIRL. Luego de ello,
es de suma importancia registrar nuestra empresa en el REMICO, en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Este registro se hace a través de un trámite en la página web que está bajo la administración del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es importante estar en este registro porque nos va a permitir acceder a los beneficios de la ley MIPI. Esto es todo, muchas gracias. ¿El marketing tiene que adaptarse a cada empresa o existen principios fijos? Marketing es un área importante e indispensable para toda empresa, sin importar el rubro que sea. Ahora, ¿por qué decimos que se tiene que adaptar? Muy sencillo. Como ustedes sabrán, ahora hay diferentes empresas, también de diferentes rubros, y para ello no se debe realizar las mismas estrategias porque no se va a tener el resultado esperado. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta las 4P, que es precio, producto, plaza y promoción, que nos va a ayudar a poder realizar un plan de marketing en base a los objetivos trazados por la empresa. Eso nos podrá ayudar en el proceso de adaptación y ver cuál es la estrategia que más convenga para poder cumplir estos objetivos. Un ejemplo, para una empresa del sector salud, se puede trabajar más en lo que es en el marketing digital, gestión de las redes sociales, elaborar plan de contenidos. En cambio, para una empresa del sector inmobiliario se tiene que trabajar con un canal de ventas bien estructurado y a la vez con un merchandising para que pueda atraer la atención del público. Si bien es cierto, también puede trabajar marketing digital, gestionar sus redes sociales, hacer en vivo, trabajar con el plan de contenido. Pero tiene que ver que los dos canales son muy importantes para este tipo de empresa. Como ven, diferentes empresas de otros rubros muy distintos, no se puede trabajar las mismas estrategias. Se tiene que adaptarse y ver cuáles son las estrategias que más conviene para poder cumplir los objetivos. ¿Cuál es la importancia del área contable de una empresa? Antiguamente se tenía la idea equivocada de que el área de contabilidad era aquella que se iba a dedicar meramente a registro de operaciones matemáticas a fin de determinar cuánto era la ganancia de una empresa y por ende pagar el impuesto, los impuestos al fisco. Esta idea está totalmente desfasada. Actualmente el área de contabilidad cumple un rol importante en una organización, ya sea de forma externa o interna. Vale decir que no podría haber empresa que no cuente con un área de contabilidad. Esto debido a que es esta la encargada de procesar, recopilar la información, validar que la información fluya consistentemente de las diferentes áreas que conforman una organización. Actualmente no hay organización en la que sus demás áreas no coordinen con el área contable, sobre todo en la definición de determinados procesos que van a tener incidencia en la información contable financiera. Es el área contable la encargada de preparar la información financiera que va a tener incidencia en la toma de decisiones en una organización. Vale decir, no podría haber una organización sin un área contable debidamente constituida. Sería como un barco a la deriva. Excelente, muy acertadas todas las respuestas que los especialistas les dan a ustedes. Ya saben que si tienes alguna duda o consulta con respecto a temas de contabilidad, de marketing o tal vez en el ámbito legal, ya sabes que puedes dejar todas tus preguntas y el especialista las va a responder con mucho gusto. Ahora sí, vamos a darle pase a una pauta publicitaria y ya regresamos. No te muevas. We'll be right back.
agradecimiento especial, por supuesto, a todos los auspiciadores que, como siempre, hacen que este hermoso programa llegue a todos ustedes. Ahora sí, ya sabes que si quieres formar parte de este programa, no te olvides que puedes contactarnos a publicidad@camaralima.org.pe. Ahora sí, también hay que darle un agradecimiento, por supuesto, a Guía Delivery, donde encontrarás productos de calidad para tu hogar. Ahora sí, vamos a darle pase a Vitrina Pyme. Adelante. Bien, vamos a darle pase a nuestro primer invitado de Vitrina Pyme. Él es Alberto Shimabukuro y es gerente general de Gráfica Asia Importsac. Nos encontramos con él. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias a nuestros amigos de la Cámara de Comercio por esta invitación. Mi nombre es Alberto Shimabukuro, soy el gerente de la empresa Gráfica Asia Importsac. Somos una empresa que se dedica a la comercialización y venta de productos publicitarios. Vendemos maquinarias para la industria textil, para la industria publicitaria, entre otros, línea de packing, arquitectura. Somos una empresa de capital peruano con más de 20 años en el Perú. Tenemos presencia también en otros países de la región, como en Ecuador, Bolivia, Costa Rica, entre otros, ¿no? Uh-huh. Somos una empresa que lidera el mercado. Todo lo que está a través de la publicidad que no se mueve, nosotros estamos detrás. Vendemos los suministros, las maquinarias, entre otros. Bueno, una pregunta complicada, ¿no? Sobre el tema de la pandemia y cómo la compañía se ha adaptado a estos nuevos sistemas. Bueno, bien es cierto, nosotros ya hemos venido trabajando en nuestras plataformas virtuales porque sabemos que es la manera más ágil de llegar a los clientes. Bueno, la pandemia lo que ha hecho es empujar un poquito a la velocidad, ¿no? Somos una empresa que viaja constantemente por el mundo trayendo la última tecnología hacia el Perú. Y bueno, la pandemia simplemente a nosotros nos ha hecho acelerar un poquito más. Estamos acomodando nuevos sistemas de comunicación a través de nuestra página web, nuestras páginas, nuestro fanpage en Facebook, nuestras páginas en Instagram, donde ustedes nos pueden ubicar como Gráfica Asia Import o GEA Import SAC. ¿Okay? También nos pueden ubicar a los teléfonos fijos al 41-36-327, 41-36-327 o al 987-964-531. Gráfica Asia es una empresa que se caracteriza por hacer negocios sólidos, confiables, tenemos un buen soporte, un buen respaldo, no solamente local, sino también a nivel internacional. Y les agradezco nuevamente a nuestros amigos de la Cámara de Comercio por esta invitación y esperemos pues seguir haciendo negocios más adelante. Excelente, muchas gracias. Como siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, ofreciendo confianza para todos los compradores. Excelente. Y ahora sí, tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es Catherine Trinidad y tiene su empresa llamada Dasha Técnico. Ella es gerente comercial. Nos encontramos con ella. Hola, Catherine, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntame, ¿a qué se dedica tu empresa? Muy buenos días, Gabriela. En principio agradecer a la Cámara de Comercio. Mi nombre es Catherine Trinidad, jefe comercial de Dasha Técnica, una empresa peruana con más de 10 años ya en el rubro, atendiendo a la industria peruana, ¿no? Básicamente nuestro propósito pues es impulsar la modernización para lo que es fábricas, a hogares también, ¿no? Tenemos nosotros 5 líneas de negocio. Entre las más importantes son soluciones de potencia, desde 1 HP hasta 1200 HP que contamos en stock para entrega inmediata. Eso es una fortaleza bastante importante, ¿no? Que sirve para poder nosotros atender a nuestros clientes de manera inmediata. Otra de las soluciones que manejamos, y es importante saber que en Dasha Técnica, aparte de estar alineados y ser amigables con el planeta, pues nuestro edificio de 5 pisos está pues conectado a una red solar, ¿no? Entonces no solamente ahorramos energía, sino también pues somos bastante amigables, ¿no? Para todo lo que es energía solar y eficiencia energética. Otro de los servicios que podemos atender son justamente servicios de diagnóstico, reparación y mantenimiento de estos equipos, ¿no? Variadores de velocidad, arrancadores y todo lo que son drive de potencia. También hacemos lo que son entrenamientos también de estos servicios de drive y, calidad de energía, ¿no? Todo lo que son mediciones con equipos sofisticados, justamente que requiere la industria peruana, ¿no? Ahora, ¿cómo es que tomamos la pandemia en esta situación? Pues yo creo que
fue con bastante disciplina, ¿no? Orientados al cuidado de nuestros colaboradores, de nosotros mismos, y también, bueno, una situación bastante simpática es que nos llevó a también a conocer mejor a nuestros colaboradores, ¿no? Al desempeño que cada uno de ellos pueda tener, qué comprometidos puedan estar, porque sí, a nosotros estamos bastante comprometidos con el cliente, pero en el ámbito, digamos, de estar presencialmente, ¿no? Uh-huh. Sí nos afectó un poco, en realidad, el tema de entrar a la digitalización y hacer virtual, porque nuestro trabajo es principalmente en campo, ¿no? Nos ha costado un poco, pero estamos alineándonos ahora y está bastante bien en realidad. Fue de gran aporte. El año pasado tuvimos un proyecto importante para una de las principales empresas acá en Perú, exportadora de paltas, arándanos, al sur. Y bueno, eso creo que nos llevó a mantenernos vigentes, ¿no? Como te digo, con mucha disciplina y muchas ganas de seguir avanzando, pues, ¿no? En esta situación de salud que estamos pasando ahora. Por supuesto que sí. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus canales de atención, tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, bueno, principalmente siempre al WhatsApp, atendemos por WhatsApp y a Facebook, Instagram, YouTube. No, nos pueden ubicar como Dacha Técnica Perú. Y el número donde me pueden llamar es el 934-956-684. Y bueno, estamos atentos. Nosotros, una de las fortalezas también con las que contamos es que podemos atender 24/7/365. Así que invitados a cada uno a ponerse de repente en contacto con nosotros, visitar nuestra página web www.dachatecnica.com.pe y con gusto de poder atenderles, ¿no? Excelente, muchísimas gracias Trinidad por compartir información acerca de tu empresa. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Ahora sí, vamos a conversar con nuestra última invitada para Vitrina PYME. Ella es Gladys López, es gerente general de Forest Soil y nos va a comentar acerca de su empresa. Adelante Gladys, mucho gusto. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Ahora más que nunca, las empresas deben cumplir con la normativa ambiental para poder buscar la sostenibilidad de sus actividades, ¿no? En todos los sectores. Forest Soil es una empresa que brinda servicios de consultoría y asesoramiento a organizaciones en temas ambientales, forestales y de desarrollo sostenible, con la finalidad de que puedan mejorar la competitividad en el mercado, reduciendo el impacto de sus actividades con el medio ambiente y la sociedad. En el sector ambiental ofrecemos nosotros certificaciones ambientales con enfoque de sostenibilidad. Realizamos monitoreos de calidad de aire, ruido, agua a todas las empresas a nivel nacional. También tenemos un sector de manejo de áreas verdes urbanas, ¿no? Como trasplante de árboles o paisajismo también, ¿no? En temas de áreas urbanas. En el sector forestal ofrecemos servicios de manejo de residuos, restauración de áreas verdes que fueron impactadas, así como creación de nuevas áreas verdes con el manejo de suelos y especies forestales. Finalmente, también ofrecemos capacitaciones de personal en cuidado de medio ambiente, sostenibilidad empresarial y seguridad en el espacio laboral. Excelente, me encanta todo este tema de poder preservar, cuidar nuestro medio ambiente, siempre dándole, por supuesto, el debido respeto que merece, por supuesto, nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente. Cuéntame, ¿cómo han podido ustedes adaptarse durante esta pandemia? ¿Qué retos tuvieron? Bueno, como sabes, todos con la pandemia todo se paró, todas las actividades. Nosotros como empresa tuvimos que buscar alternativas, no ofreciendo, por ejemplo, se nos prendió esto y vimos que muchas empresas querían sus planes COVID. Entonces empezamos a realizar, a ofrecer esos servicios y muchas empresas nos llamaron, tanto a pequeñas y medianas empresas de varios sectores para que puedan seguir funcionando, ¿no? Elaborar su plan COVID. Asimismo, también buscamos alternativas de brindar mediante una plataforma cursos de capacitación a nivel virtual en temas de cuidado del medio ambiente y seguridad laboral. Por otro lado, como se reactivó en el sector construcción y minería, nos adaptamos a ofrecer servicios de todo lo que es revegetación para en planes de,
de planes de cierre de minas, y también nos llamaron municipalidades, empresas privadas. Y bueno, fue un reto muy grande porque también teníamos que trabajar, monitorear a través del virtualmente a gente que estaba trabajando en campo. Entonces, pero de una u otra manera pudimos adaptarnos, ¿no? Por supuesto, todos hemos tenido que adaptarnos durante esta pandemia. Cuéntame, Gladys, ¿cómo podemos contactar con tu empresa? ¿Tienen redes sociales, algún número de contacto? Sí, nos pueden ubicar en LinkedIn como Forest Soil Servicios Ambientales, a los teléfonos 652-9599 y en el WhatsApp 99465522. Y un correo también institucional que tenemos, informes@foretsoil.com.pe, que estaremos muy gustosos de poderlos asesorar en temas ambientales, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Gladys, por compartir con nosotros acerca de tu empresa. Muchas gracias a ustedes también. Ahora sí, vamos a darle pase a una pauta publicitaria. No te muevas, volvemos con más. Agradecimiento especial a los auspiciadores por hacer que este hermoso programa pueda llegar a todos ustedes y con información de calidad, por supuesto que sí. Ahora sí, vamos a darle pase a Pyme Tips. Cuida a tu equipo de trabajo. Uno de los factores clave para que una empresa no solo pueda operar de la forma correcta y alcanzar sus metas, sino que logre sobrevivir en el mercado con el paso del tiempo, es un buen manejo de sus recursos humanos. Ten presente que es fundamental que tengas un trato cercano con las personas que componen tu equipo de trabajo, que les ofrezcas capacitación permanente y que generes un buen clima laboral en el que tus colaboradores se sientan cómodos y valorados. Busca el desarrollo de todos los colaboradores. Explora cómo lograr que tus empleados se desarrollen constantemente y adquieran habilidades de liderazgo, iniciativa y autoaprendizaje. Crea un plan de carrera para tu equipo. De esta forma, mejorarán sus fortalezas, lograrán cumplir con sus responsabilidades satisfactoriamente, desarrollarse en sus áreas de oportunidad y obtener lo necesario para cubrir un puesto nuevo en casos críticos. Determina objetivos y actúa conforme a estos. Otro de los factores esenciales para la gestión y administración de una pyme es determinar objetivos a corto, mediano y largo plazo, que den dirección a todas las acciones que se realizan dentro de la organización. Muy bien, excelente como siempre todos los consejos que Pyme Tips nos trae para todos ustedes. Y ahora sí, el programa tiene que terminar, pero ya sabes que nos puedes ver como siempre todos los sábados a las 11 de la mañana, por supuesto, y en vivo a través del Facebook de la Cámara de Comercio de Lima. Sin antes terminar el programa, tengo que recordarte, por supuesto, que siempre debes mantener un distanciamiento social, lavarte las manos frecuentemente, usar tu mascarilla y un protector facial si subes a un transporte público. Bueno, hasta aquí he terminado el programa y nos estamos reencontrando en una siguiente oportunidad. ¡Hasta pronto!